No. Con el puto caballo de los huevos. Vale, ahí está. Es muy difícil hacerlo así, tío. Que no se puede, tío. Vale. Ay. Vale. Estoy yendo. Yo ya estaba ahí. Soy su normal. Vale. Ay. Pinta se va a llamar. Esta vez sí es por calor. Creo que el ordenador está sufriendo el pobre. Ahora mismo. Hostia, sí. Es eso. ¿Cómo voy a encender el aire? En cuanto de esto...
Así que eso es inasequible. Ay, buenas. Yo estoy de vuelta. ¿Nos encontró? Sí, sí, claro. Ah, vale. Ya te quito al gordo. Sí, sí, como he dicho, sabía dónde encontrarlo, solo que he tenido un pequeño percance con otra cosa, ¿sabes? Vale, a ver qué le parece a este. Ahí está. Ah, muy bonito. Me gusta. Tenga cuidado, que está nervioso, que es que he tenido un pequeño percance lobil. ¿Otra vez? Lobil y con un árbol, también puede ser. Cari, ¿a que me das una de esas cosas de agua, porfa? Sí, una cantimplora, toma. Sí, dame. Pues le haces tú la domo, ya me ha pagado el caballero. Vale, sí, sin problema. Se lo dejo en un momentito. ¿El caballo ya tiene nombre o...? Se lo puedes poner el que quieras, yo le he puesto pinta por... Vale. Puedes cambiárselo hablando con esta persona, no te preocupes. Pero vale. Se lo puede, en los papeles se lo puede mover la que usted quiere. Mira, yo te quiero mucho, pero eres consciente de que me has dejado un mastodonte aquí, ¿verdad? Da, perdón. Pues no lo sé. Puede ser, ahora, ¿verdad? 400. Cuidado, por ahí lo van a atropellar. Creo que quedan dos vueltas, ¿eh? Sí. Pues yo creo que una. Ah, pues venga, a ver, dale.
A caballo a ese mismo señor le puede... Ah, vale, caballo que hay dentro. Caras, ¿eh? ¡Uy! ¡Hola, Madi! Buena. Está domándole su caballo. Ya lo veo. Pero... ¿Qué pasa? ¡Cacho pavo! ¡Hola! Con eso cenamos toda mi familia, eso que éramos 14. Madre mía. Ay, mira, Maddy. Vale. Mira, grande. Perfecto. Ahora sí, lo tiene. Lo tiene. Sí, mira. Ya ha estado Maiko. Exactamente. Vale, entonces ya está apagado y todo, ¿no? Sí. Vale, pues aquí se le entrego las riendas. Aquí lo tiene. Y ahora me ha dicho tu compañera que tengo que comprarle al caballero que hay dentro, creo. Ahora te explico si no tienes muy claro. Sí, no te preocupes. Efectivamente. Vale, pues si quieres te explico el tema de lo del señor. Vale. Bueno, espérate. ¿Está dentro o fuera? Creo que está fuera, de hecho. No sé por qué te ha dicho dentro. Porque yo juraría que es... ¿Ves? Aquí. Aquí. Vale. Para comprar cosas... No, vale. ¿What? ¿Dónde...? Voy a hablar con... Un momentito con ella. Vale, me espero aquí. Sí. Espérate ahí un segundito. Henry, el veneno de serpiente. Dáselo a Maddy. Sí. Henry, ¿cómo? Necesito... Todo el que consigáis, os lo compro. ¿Cuánto tienes, Henry? Pues buena pregunta. Tengo un segundo. A ver, le creo que lo pagan a 30 centavos. Así que, según lo que tengas, pues te voy... Luego ya lo averiguaré exactamente pues si son 30 ahora, centavos. Ahora mismo más. Tengo uno y porque lo ha cazado... Y vale. De manera un poco bueno, esporádica... Pues... Una loba. Bueno, pues te pago un dólar. Vale. ¿Qué te iba a decir, Vi? Gracias. Nada, a ti. No te preocupes. Si consigo más, te lo envío, no te preocupes. Sí, por favor, sí. En una de estas excursiones que hacéis, ¿veis sí. serpientes? Da muchas. Vemos demasiadas, solo que solemos pasar de ellas. Pues yo lo necesito porque es que no puedo hacer ni un antídoto. Entonces, bueno, ya se lo he dicho también a Curtis y también le he dicho a... Bueno, seguro que el Rascabuches me consigue. Eso seguro. Uy, me ha venido un niño a decir que me ha llegado un telegrama. Pues mira. Primera vez que me llega una cosa de saber cómo funciona. Pues, ¿qué te iba a decir, Vi? ¿Que tú le has dicho al compañero? ¿Qué le has dicho de no sé qué de una tienda? ¿Qué tienda? No sé. Le he dicho lo de la silla para... ¡Ah, coño, la silla! Vale, no, es que él me ha dicho de una tienda para comprar cosas. Ah, no, y a esa tienda la de arriba. Claro, claro. ¿Me puedes empujar? Aquí, sí. En el arreglado. Pango. Hostia, qué ganas. Vale, que no más. Claro, la silla. Que pensaba que yo. Que te referías a cosas rollo. El cepillo y todo eso. Ah, bueno, no. De momento la silla, claro. Sí, ahí sí que es con el señor. Claro, es que como me habías dicho eso, yo dije, pues eso, la tienda no está... No la maneja el señor, ¿sabes? Las
sí, ya, sí, ya. Sí, 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 pues entonces sí. Usted se va aquí, le dice al señor, ¿vale? Que quiere actuar con uno de sus caballos, ¿vale? Y cuando le digas a qué caballo, sí, pues ya te dirá, pues qué quiere, cambiarle la silla, cambiarle no sé qué, hacer no sé cuál, ¿sabes? Ah, pues te dejo aquí haciendo tus cosas. Vale, vale. Que eso da para tiempo. Sí, sí. Venga. Suerte. Gracias, gracias. Ahora nos vemos. Ahora voy, que es que estoy... Y ya aprovecho porque, claro, te he vendido el caballo, entonces, por mi rienda de mi yegua, pues no la tengo yo, obviamente. Mito... Encender el aire porque está el ordenador ardiendo, tío. ¿A cuánto está la gráfica? Me da curiosidad. Vale. Voy a encender el aire. Ahora vuelvo.